Daniel Bisogno y el testamento que hizo para repartir su herencia. Desde hace algunas semanas, Daniel Bisogno se encuentra en una situación crítica. Esto derivado a temas de salud, de los cuales ya se encuentra mucho mejor, algo que sin duda ha alegrado a muchos de sus seguidores. Pero, a raíz de los problemas que enfrenta desde hace más de un año, el conductor se ha prevenido, por lo que desde hace algún tiempo puso en orden sus asuntos legales, incluido su testamento, para asegurarse de que su familia no quede desamparada en caso de que fallezca. En una entrevista con Patty Chapoy, también conocido como El Muñe, expresó su preocupación por el futuro de su hija Micaela y sus padres, por lo que decidió redactar su testamento y acudir a un notario por si falleciera en cualquier momento. Gran parte de sus bienes serán destinados a su hija, ya que según él mismo afirmó, es por ella que sigue trabajando y esforzándose. El dinero que deje cubrirá completamente los gastos educativos de la menor hasta que ella decida finalizar sus estudios. Tiene un seguro, su hija Micaela, que si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su educación hasta que termine, señaló en primera instancia. También aseguró que sus padres están contemplados en su testamento, aunque no especificó qué les dejará. Sin embargo, mencionó que destinó una ayuda económica para ellos. Lo poco o mucho que he logrado es única y exclusivamente para ella, para Micaela, y para ayudar a mis padres en caso de que eso fuera a suceder, reveló. Cabe destacar que desafortunadamente, hace algunos días, María Araceli, madre del conductor, pasó a mejor vida, situación que tiene muy triste a la familia. Además de que se sabe de que Daniel Bisogno no estuvo al tanto de la lamentable situación, por lo que pasaron algunos días para recibir la información. Incluso, el hermano del conductor cree que su mamá intercambió su vida por la de su hijo. El día que mi madre pierde la vida, Daniel mejoró de manera muy importante. De hecho, se esperaba que Daniel estuviera varias semanas más en el hospital. Creo que puede ser un acto divino, una intervención divina. Creo que mi mamá tuvo contacto con alguien celestial a quien le dijo, llévame a mí y deja a mi hijo. Es muy joven y tiene una hija, expresó en el programa Al Extremo. ¿Qué opinas? Te estaremos leyendo los comentarios. Y recuerda visitar nuestro portal web La Mejor para tener más información como esta.